primera parte les voy a hablar sobre la arquitectura de los tatuos, ¿no? Sobre qué cristalizan. Y seguidamente les voy a hablar sobre los métodos de preparación, cómo podemos obtener tatuos de tungsteno. Después, propiedades y aplicaciones actuales, ¿no? Pero muchas de las propiedades que se conocen están íntimamente relacionadas con la estructura. Así que voy a poner más énfasis en la estructura, no tanto en las aplicaciones o propiedades, ¿no? La temperatura de fusión de estos carburos intersticiales
es más que cualquier otro material. Inclusive llegan hasta los 3.000 grados para experimentar con el titanio. Bueno, por ahí ya podemos, digamos, ya, que soporte altas temperaturas ya podemos utilizar para fundiciones. Básicamente, los carburos cristalizan en estas tres estructuras. Estos carburos, el carburo de titanio y el carburo de circonio, cristalizan en la estructura cúbica compacta centrada en un cuerpo, en las caras, perdón. Y esos tipos de carburos cristalizan en el hexagonal compacto. Y solo esas dos cristalizan en el cúbico, en la hexagonal simple. Pero es importante notar también que lo puse es esa estructura porque los metales de transición generalmente, aquí se ve varias, porque aquí no hay un metal de transición o ese grupo que hemos cogido no cristalizan esa estructura. En el hexagonal compacta, pero como metal, estoy hablando del metal de transición. Solo el titanio, vemos en dos forman dos, es un metal polimórfico, ¿no? Uh-huh. O sea, se puede encontrar más de una estructura, pero también es alotrópico porque también es reversible con la temperatura de esa estructura. Y el vanadio, el tungsteno, el tantalio, el níobio, cristalizan en esa estructura. Es importante notar que los carburos varían, ¿no? Cambian la estructura del material, o sea, cambian la estructura del metal. Pasan a tomar otras estructuras. Como ya les había adelantado, la relación de radios para que exista este carbono intersticial para que se dé, tiene que ser menor o igual a 0.59. Pero hay una excepción, no cumple, pero como se van dando cuenta, es una diferencia bastante cercana, ¿no? Pequeñita. Por ahí que además el profesor me adelantaba antes que el tromo pues tiene más de, o sea, puede actuar con 3, con 6, con carga, con otras cargas, ¿no? Y todos los carburos cumplen con la relación, ¿no? Bien. Ahora les voy a hablar en dónde se ubican esos carburos en el metal, ¿no? Estos carburos se ubican en los intersticios, o sea, en los espacios ahí disponibles, ¿no? También es bueno tomar como tener la idea de que estamos entre, no sé, como esferas rígidas, tomarlo como un modelo de esferas rígidas, para poder en un cubo tener pues espacios, ¿no? Aquí tenemos espacios, ¿no? Y el carbono se busca esos espacios para estabilizar, para quedarse en esos espacios. Y hay, digamos, dos tipos de espacios, ¿no? Los octaédricos y los tetraédricos. Y bueno, esto es una representación de los sitios octaédricos. Pero los átomos no ayudan mucho, no deberían, estos deberían ser grandes y estos chicos. Así se vería más o menos. Lo real es, esto es chiquito y estos son grandes, eso sería como una idea más real. Y un sitio tetraédrico, pero normalmente este sitio se descarta en este tipo de en este sistema de los carburos, porque un sitio tetraédrico es bastante más chiquita que un sitio octaédrico. Es más pequeño. Entonces, como el radio del carbono no es tan pequeño, nos indicamos en la tabla, no es tan pequeño el radio del carbono, entonces no puede entrar aquí al sitio tetraédrico, entonces se descarta.
donde soy yo y a los sitios ultraéticos para entrar. Bueno, esto, bueno, tiene un hexagonal, es un poco más compleja de visualizar, pero entran en un sitio hexagonal, entran por acá, por ahí, buscan esos sitios, ¿no? Es un poco más complejo de visualizar, pero ahí se ubican los carbonos. Ah, esa parte es importante. Esto nos aclara mucho, pues. Cuando el carbono, cuando el ese es pequeñito, el átomo sería inestable, ¿no? No tendría ningún efecto sobre la estructura, o sea, no distorsionaría, no distorsionaría. Esto es muy bueno, esto distorsiona bastante, serían carbonos intermedios, ¿no? Porque la relación es mayor. Eso serían como un carbonos intersticiales, ¿no? Los metales de transición cristalizan más esto, y este el carbono de titanio es un metal halotrópico, como ya lo había adelantado, y este ya en temperatura ambiente lo podemos encontrar como titanio alfa formando la estructura hexagonal. Pero a partir de los 800 grados, esta cambia de estructura y forma la estructura de PLC, ¿no? Pica central en el cuerpo. Bueno, el circonio igual. Esos serían los parámetros de red. Igual tiene dos, es halotrópico. Se puede encontrar más de una estructura. Pero es importante ver que estos metales del grupo 4 cambian su estructura y todas cristalizan en una estructura, formando un carburo y una estructura SSC, todas. O sea, pasan de HCP, SSC o BSC a tomar otra estructura, las FSC. Y esas, que todas son BSC, pasan a formar otras estructuras, varían. O sea, a medida que los radios, bueno, delta radio, la diferencia de radio sería más pequeña, ¿no? Más pequeña sería porque nos acercamos más al carbono. Se distorsionan aún más, ¿no? Aquí tenemos la complejidad aumenta ya, y la hexagonal simple, igual, el cromo igual. El cromo también, el cromo me parece que no es halotrópico, porque no cambia su estructura, pero se puede encontrar en más de una estructura, ¿no? Aquí dice que algunas están definidas, ¿no? Algunas aproximaciones, ¿no? Pero bueno, esta la referencia es un campo pero ya tiene ya en el 2000, pues, lo tomé de ahí, posiblemente ya tenga algún, ya se haya definido ya, ¿no? Ya se haya definido o caracterizado de forma. De repente ya tenga una estructura, ¿no? Eso sí, no estoy seguro. No llegué a analizar esa parte, ¿no? Pero aquí dice que es indefinido, pero tal vez ya tenga una estructura. Métodos de preparación de los carburos intersticiales. Mucho depende de qué queremos obtener, ¿no? Si queremos obtener polvos, o sea, carburos en forma de polvos, podemos emplear, digamos, chemical preparation. Es un proceso en el que primero necesitas que esté triturado el carburo, ¿no? Porque el óxido. Bueno, es importante recalcar esto, ¿no? Que en la naturaleza no se encuentran como carburos, sino se encuentran como óxidos. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrar óxido de titanio, vamos a encontrar óxido de zirconio, óxido, ¿no? Estos se les puede hacer reaccionar, porque esto es preparación química o reacción química. Básicamente, primero se muele el óxido, ¿no? Pues el óxido se tritura, y luego en una cámara donde tengas carbón y hidrógeno es el medio de reacción. Bueno, no entiendo mucho esa parte del medio de reacción, porque dicen que para que se dé alguna, tiene que existir un medio.
neutro. El hidrógeno es neutro, ¿no? Y lo que es de hidrógeno normalmente es reductor. Ah, yo también, pero él también. No. ¿Quién está haciendo esto? Ahí está haciendo con un magneto en el patio. Pero también ese CBD funciona como recubrimiento. El CBD también se usa para recubrimiento de piezas metálicas, por ejemplo. Para recubrir, básicamente. ¿No? Y entonces, propiedades y aplicaciones, conociendo la estructura ya. Básicamente aquí las que los definían así, que digamos, esta propiedad es la propiedad de los carburos, o sea, es una combinación de todo, porque forman enlaces metálicos, forman enlaces covalentes, forman enlaces iónicos, y básicamente esos carburos son, tienen una alta conductividad, ¿no? Son, por ejemplo, bueno, no sé si están altas, pero sí, son conductores, ¿no? Y bueno, es un refractario que tiene conductividad. Los cerámicos no tienen mucha conductividad, ¿no?
radiación. Bueno, esto lo vamos a ver en la parte final. Les voy a mostrar unos diagramas de, digamos, carbono, y la composición es variable, no es una composición fija, es decir, digamos, o sea, hay un rango de carbono que varía también la temperatura, pero es un rango, no es una composición fija, no es una línea recta en diagrama, es un campo. Los enlaces covalentes le dan alta dureza, plasticidad, alta resistencia del desgaste. Bueno, estos se caracterizan por tener alto número de puntos de fusión en todo el mundo. Se les puede emplear como álabes de turbinas de avión, o insertos para cortar, son herramientas de corte, por su resistencia al desgaste, alta dureza. Estos son el carburo de titanio, ¿no? El carburo de titanio es alotrópico, ¿no? Bueno, aquí estamos con el titanio crudo, ¿no? Y aquí es la composición de carbono. Entonces, bueno, ya habíamos adelantado que con 0% de carbono es alotrópico, varía, ¿no? Ya, pero este, pues en este absorbe muy poco, disuelve muy poco carbono. Porque solo hay este rango. En este rango, bueno, hasta este, no sé, hasta un 2% de carbono sigue teniendo la estructura SC de titanio. Y hay algo que hay que notar también: la temperatura de fusión del titanio es de 1600, pero el carburo de titanio es 3600, casi se duplica la resistencia de la. La temperatura de fusión. Y ahí les decía que era de composición variable, y ese es el rango donde puede existir el carbono de titanio. Un rango, no es una composición fija, no es tanto por ejemplo de carbono y alto, contenido de carbono. Prácticamente es un 38. Y el mismo. Este cristaliza una estructura, el FCC, la del tipo de cloruro de sodio, es la estructura cristalina del carburo de titanio. Presenta enlaces con titanio, metales metálicos débiles y titanio carbono un poco más fuerte, ¿no? Esto sería un enlace un poco más fuerte, ¿no? La que predomina, se podría decir. Si eso es débil, la fuerza que predomina, ¿no? Titanio carbono es la que la temperatura de fusión ya es elevadísima, 3.667 grados centígrados. Y la densidad, es importante recalcar esto porque el acero normalmente es algo de 7.8 gramos por centímetro cúbico, es casi la mitad, ¿no? O sea, tiene alta temperatura de fusión, pero pesa poco en comparación con un metal. ¿Y cómo se obtiene esto? ¿Cómo puedo obtener esto, digamos, el carburo de titanio? El polvo de carburo de titanio. Y al primero se encuentra con óxidos, ya lo hemos adelantado. Eso se en un ambiente, digamos, en un horno, que controlado, digamos, a 2000 grados, ¿no? se procesa. Pero previamente hay que triturar. Y un ambiente hidrógeno. Se emplea para herramientas de corte, insertos, revestimientos, generalmente son muy duros. El carburo de vanadio. Es importante también, me olvidaba, que esto pertenece al grupo 4. Grupo 4, y generalmente todos estos tienen por ahí, o sea, todos eran FCC, ¿no? Por ahí, todos eran FCC, y las propiedades van por ahí, ¿no? Van por ahí, o sea, se les agrupa por algo, ¿no? Y hice, digamos, un elemento representativo del grupo 4, el taburo de titanio, para no ser el taburo de Hafnium, ¿no? O el zirconio, ¿no?
comercial no, no, es, no, no se produce industrialmente, es el carburo de canarios, es el que más se produce, ¿no? Pero no me puedo encontrar en ese rango. Y su, sus enlaces, vanadio, vanadio, ambos enlaces, vanadio, vanadio y vanadio, carbono, son bastante fuertes. Temperatura de fusión, 2800, parece. Y una densidad, un poquito más que el titanio, pero la huella de titanio es mucho menos que el titanio, que el acero. Igual, la técnica es, o sea, para obtener este carburo, la técnica es similar, igual, el óxido se muere en una atmósfera con hidrógeno, carbono, altas presiones. Y ah, esta parte es importante, utilizar. Normalmente los carburos son duros, grandes, pero este carburo es un poco más difícil. El metal en sí, tiene una alta temperatura de fusión. Y en los casos anteriores, ocurría todo lo contrario. Temperatura de fusión del metal y del carburo. Y en este, temperatura de fusión del carburo. Pero, más, traté de, digamos, probar, pero eso tiene alta temperatura de fusión. No me ha ayudado mucho para llevar la temperatura de fusión del carburo, pero sí te ayuda. El carburo de titanio como metal es bastante, tiene alta temperatura de fusión. Pero este, el carburo de tungsteno es bastante duro, o sea, le mejora las propiedades del titanio. No tanto así la temperatura de fusión, pero sí las otras propiedades. Y hay otro que hay que resaltar también, es bastante, es el doble del hierro. Antes. Igual se puede obtener por el mismo método carburo de hierro, ¿no? Altas veces y se emplea para